Una serie de complejas situaciones se han registrado esta mañana en la región de Valparaíso producto del fuerte viento y lluvia que se registra en la zona desde esta madrugada. Letreros publicitarios a punto de caer, árboles derribados y calles inundadas son algunos de los problemas. El primer obstáculo se vivió en una ladera del cerro a un costado de la Avenida España en Valparaíso, pasada la Universidad Santa María, donde una gigantografía se desprendió de parte de su estructura amenazando con caer a la calzada. Carabineros mantiene un tramo de la pista derecha interrumpida. Otro problema se registró en el sector de Quinta Claus, en Chorrillos de Viña del Mar, donde un árbol fue derribado por una ráfaga de viento. En otros puntos, como Guilpué, se dio aviso de una gran cantidad de agua acumulada en la avenida Los Carrera, entre Pedro Montt y Diego Portales. Asimismo, se dio cuenta de que en Curauma el paso bajo nivel se está anegando.